Bienvenidos vecinos, estamos en una nueva edición de La Ciudad Avanza TV, hoy aquí desde el Palacio Municipal. Los invitamos a compartir 60 minutos de información del partido de Zárate. Los temas más importantes del día de hoy son los siguientes. Noche joven en el Paseo de la Ribera. Operativos de fumigación intensivos en Zárate y Lima. Vecinos disfrutan el verano en Costanera. Múltiples trabajos de servicios públicos. La Secretaría de Salud Municipal, junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, realizaron un operativo de fumigación intensivo en Zárate y Lima. El objetivo es combatir la propagación de mosquitos y mariposas negras. Vamos a verlo. Nuevamente un plan de fumigación en la ciudad. Sí, en realidad esto es una continuación del trabajo que venimos haciendo junto al departamento de zoonosis que pertenece a la Secretaría de Salud del municipio. A pedido del señor intendente era poder trabajar más fuertemente y pedir colaboración a la provincia. Nos comunicamos con la provincia donde tuvimos una respuesta realmente excelente, automática, y hoy estamos acá, trabajamos en conjunto la provincia y el municipio, trabajando para la gente. Y acá estoy acompañada de Gustavo, que él les va a explicar de qué se trata el operativo, qué es lo que vamos a hacer y demás. Bueno, mi nombre es Gustavo Martín Salerno, pertenezco al Ministerio de Salud de la provincia, soy técnico en saneamiento y bueno, venimos por un pedido del municipio para hacer la fumigación de todo lo que es mosca, mosquitos, la mariposa, que es muy molesta, y bueno, y cumplirle un servicio a la gente para que se quede más tranquila. ¿Cuándo va a empezar este operativo y qué tiene que hacer la gente cuando los vea? Bueno, nosotros el operativo vamos a empezarlo hoy a las 2 de la tarde, ¿sí? La gente no va a tener problema porque es un producto que es adecuado para la gente, no deja de ser insecticida, pero no va a afectar a la gente, ¿sí? No siendo que se ponga mucho a la máquina. Eso es lo que tratamos de avisar, de que la gente no se exponga a la máquina. Bueno, esto consiste en una niebla en frío que se maneja a control remoto por el intermedio de una camioneta, que desde el Ministerio de Salud hacemos todo lo que es periferias y hacemos todo lo que son barrios por las calles, ¿sí? Esto te deja un poder residual de 15 días y, como volví a repetir, esto no afecta a la gente, que la gente se quede tranquila, que no va a pasar nada. O sea, cuando la gente los vea, no, que no corra a cerrar las ventanas y las puertas, que no. Exacto. Nosotros siempre recomendamos, cuando hay una fumigación por mosquito, más siendo el Aedes aegypti, que mantenga las ventanas abiertas y, si es posible, las puertas abiertas, porque como es el Aedes aegypti, es domiciliario, tratamos de combatirlos dentro de los domicilios, ¿sí? En conjunto de la municipalidad, que la municipalidad 2x3 pasa buscando todo lo que es cacharreo, que la gente normalmente no los tiene que acumular en la casa, sino sacarlos afuera. Este operativo comienza hoy miércoles, ¿y cómo continúa? Bueno, comienza hoy miércoles y va a terminar el día viernes al mediodía, ¿sí? Igual manera, quedamos de acuerdo con el municipio que vamos a venir mes por medio a cubrir cualquier necesidad de que tenga la población.
En el Paseo de la Ribera se llevó a cabo la primera edición 2017 de Noche Joven, que ofrece un espacio diferente para la diversión nocturna. En esta primera edición hubo un festival de freestyle, food trucks, maquillaje artístico, grafitis en vivo y proyecciones audiovisuales. El gran cierre estuvo a cargo del gran rapero Núcleo. Vamos a ver las imágenes. Walter López, director de Juventud, en esta Noche Joven donde el tiempo realmente acompañó, gracias a Dios, y una convocatoria que ha colmado, creo, las expectativas de los organizadores. Sí, la verdad que sí. Ha sido una actividad que ha llevado un esfuerzo enorme del equipo de Juventud, de toda la Secretaría de Desarrollo Humano, pero la verdad que cuando uno llega acá y ve todo el éxito que tiene a partir de la presencia de los jóvenes, que también fueron coorganizadores de esto, nos da mucha satisfacción porque, como se puede ver hoy, está el escenario colmado por chicos que hacen su actividad todo el tiempo en la calle y que hoy la municipalidad les oficializa espacio como Noche Joven para poder canalizar su arte. Importante la invitación porque el rap es una cultura musical. Sí, la verdad que sí, es un paso importantísimo que estamos dando de la municipalidad porque desde el área de juventud lo que hacemos es darle reconocimiento a las artes callejeras que son, que hoy podemos ver el freestyle, pero también que tenemos los graffitis, los bikers, los skaters, hay un montón de actividades que son de tipo deportivas y culturales, pero sobre todo artísticas y urbanas. Y bueno, un poco encontramos de la Dirección de Juventud y toda la Secretaría de Desarrollo Humano el espacio adecuado para que ellas se expresen es justamente la Noche Joven. Y más que nada en el verano, cuando el joven lo vive muy de noche, digamos, muy diurno. Este es un espacio abierto y una puerta abierta para próximas actividades que tengan que ver con el rap y con todo este tipo de actividades para la juventud. Sí, recordemos que esta es la primera de 5 noches que tenemos planteadas. Esta tiene la temática de freestyle. La próxima va a ser de BMX, o sea, van a estar los bikers haciendo las demostraciones y acá mismo también en el Paseo de la Ribera. Y además hemos cambiado la modalidad porque vamos a ser itinerantes. Esto es importante también, es que no solamente vamos a ocupar el espacio de la Costanera, este hermoso lugar que la municipalidad ha podido recuperar, sino que también vamos a empezar por otros espacios como el Parque Urbano, la Casa de la Juventud, vamos a ir a Lima, una noche de carnaval, así que la verdad que tenemos una agenda bastante interesante, pero que sobre todo lo interesante es poner una herramienta como el programa Noche Joven para que los jóvenes canalicen su arte y se expresen y el resto lo pueda ver. Priscila, Eduardo y Maxi pertenecen a la Federación del Centro de Estudiantes, hoy en la Noche Joven. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, más que nada contento de que nos hayan invitado a este evento, que para todos los pibes y pibas es muy importante poder expresarse libremente y que le den este espacio es importantísimo. Danos la página, invítalos. Bueno, nosotros somos centros de estudiantes, diferentes centros de estudiantes de diferentes colegios. Organizamos reuniones, las cuales son publicadas en la página de Facebook que tenemos, que es Federación de Centros de Estudiantes de Zárate. Ellos se pueden comunicar a través de esa página y bueno, también nosotros nos acercamos a los colegios, ahora cuando empiezan las clases, ya nos hemos acercado el año pasado, para poder formar nuevos centros de estudiantes y para defender los derechos de todos los compañeros y compañeras. Un evento que es realizado por la Municipalidad de Zárate, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven como juventud? Que la Municipalidad de Zárate acompañe realizando estos espectáculos. Bueno, es un evento donde se pueden asomar muchos jóvenes a expresarse como son ellos. Por ejemplo, la temática de ahora, que es el rap, y hicieron graffiti, dibujos y bueno, la expresión. ¿Cuáles son las actividades que realizan ustedes desde el Centro de Estudiantes? ¿Cómo impulsan a los jóvenes? Hablamos de eso en reuniones que realizamos. Lo publicamos en una página por si se quieren sumar. Y siempre cuando nos invitan así, siempre damos a avisar así a la gente para que se una y que sepa de lo que hacemos. Que se mantengan informados y que si se puede, que se sumen, que es muy bueno porque
La verdad que a nosotros ya también nos ayudó, porque este evento, por ejemplo, sacan muchos chicos de las calles y todo eso. Noelia García, jefa de División de Género y Familia, trabajando en conjunto con la Dirección de Juventud. Y en una de las actividades en el Bar de la Palabra. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Elisa, ¿cómo está? Buenas noches. Así es. Desde la Dirección de Juventud nos propusieron acompañar esta propuesta, lo que es la campaña de Juventud es Amor. Nos pusimos a pensar en qué podíamos colaborar desde el equipo de Familia y Género, que siempre estamos trabajando para prevenir distintos tipos de violencias y fortalecer todo tipo de vínculo dentro de la familia. Y se nos ocurrió esta idea casi innovadora, digamos, que es la simulación de un bar, es el Bar de la Palabra. La idea es que la gente se acerque, pueda tomar algo que nosotros le servimos, un jugo, una gaseosa, agua, y que dentro de este espacio disfruten de lo que es una charla. Tenemos una carta de menú, digamos, lo que simula una carta de menú de un bar, donde en esa carta están todos los vínculos: padre e hijos, hijos y padres, amigos, tíos y primos, parejas. Y la idea es que entre estos vínculos se hagan preguntas y de esta manera recuperar el diálogo y también recuperar la palabra, que nosotros creemos que, bueno, cuando hay una situación de violencia o se llega a un golpe, es porque ya no hay más palabra en ese vínculo, en esa relación. Entonces, como que estamos fortaleciendo lo que es el espacio de diálogo y previniendo todo tipo de violencia a través de la recuperación del diálogo entre los vínculos, que hoy en día se ha perdido tanto por el avance de las redes sociales, por los mensajes de texto y demás. Algo tan importante como es la palabra en sí misma. Yo creo que es una actividad donde todo el mundo se acerca y le asombra. Y lo que nos parece a nosotros es que todo el mundo queda asombrado, porque cuando empiezan a hacerse las preguntas entre los vínculos, entre las parejas y demás, son preguntas tan sencillas como: ¿qué te molesta del otro? ¿Qué es lo que más te gusta del otro? ¿Qué es lo que dejarías de hacer por el otro o qué no? Entonces se asombra la gente y, bueno, es lo que vemos, que hay que seguir trabajando para fortalecer el diálogo, ¿no?, entre las partes. Facundo, contanos un poco cómo le estás pasando en esta noche joven. Y lo más bien, acá, o sea, buena onda todo esto y en un lugar lindo y pasándola bien, diversión buena. La verdad que la noche acompañó, ¿cómo ves este impulso que da la Municipalidad de Zárate para acompañar a los jóvenes con distintos eventos, distintas actividades? Y está bien porque en vez de estar en la calle, la pasa bien con amigos, no sé, está bien, para mí está bien. DJ Pepo de San Pedro, qué bueno que la gente de la zona se acerque a estos eventos culturales que realiza la Municipalidad de Zárate. ¿Cómo le están pasando? Y bueno, yo vine con mi amigo, la verdad es que estoy muy contento, muy agradecido por mi gente de mi ciudad y por la gente de Zárate, la verdad que es muy buena persona, muy buena onda a todos. Y bueno, más que nada contento. Vengo, no soy rapero, soy DJ, paso música, la mención sonido, y bueno, hace poco me armé de esto y mucha gente me conoce por la buena onda. Vengo con mi amigo y voy a Ciudad Río de Senado, no sé rapear, y la onda que tengo, mi onda de humilda, ¿viste? Subo arriba, voy a rapear con las palabras que me salen del corazón, y luego por usted, y luego por mí, y luego por todos. Gracias. Vamos por esta noche joven, ¿eh? Sí, olvídate, la mejor. DJ Pepo para vos. La verdad, muy bien, me gusta que sea cultura esto que nació del under, ¿no? Esta cultura de la gente, de los chicos, que salga, que la municipalidad los ayude, que puedan surgir, digamos, mostrar lo que hacen. A mí también me copa mucho que la municipalidad se haya copado a ayudarlos, porque si no, es un refuerzo de toda la gente para que crezca la cultura, que por ahí, o sea, no es tan conocida y ahora gracias a esto se hace más conocida y así van creciendo todos. No, la verdad, muy bien, tranquilo, muy lindo ambiente, que los chicos se diviertan. Que le den esta oportunidad, este espacio, está muy bueno, la verdad. Realmente que una mamá traiga a su bebé como para que venga ya reconociendo estos festivales, estos espectáculos que se realiza la municipalidad, ¿no? Sí, aparte tiene los dos tíos que cantan, que rapean, así que ya se va nutriendo de eso el chiquitín. Pero re tranquilo, se puede traer y la pasamos lindo. ¿Cómo ven este programa que impulsa la Municipalidad de Zárate para los jóvenes? Muy bueno, la verdad que me parece muy bien. Es lo que necesitaban. Hace mucho tiempo que vienen
buscando estas oportunidades y que se le empiecen a dar, me parece muy bueno. ¿Cómo la estoy pasando por ahora? El evento está tremendo, el sonido está tremendo, la luz está tremenda. Ahora estoy re contento que hagan estas cosas. ¿Cómo ves este espectáculo que está impulsando la Municipalidad de Zárate para la juventud? Y la verdad que estoy re contento porque no es algo que pase todos los días que la Municipalidad apoya la cultura y que lo estén haciendo ahora me pone re contento. Yo por lo general soy de Escobar y también apoyan, pero acá nunca lo había visto y verlo ahora me pone re contento. Me pone muy contento. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Disfrutando de la noche joven? Sí, sí, por supuesto. Está joya, está buenísimo. Yo digo que es importante que un municipio se preocupe por desarrollar este tipo de actividades para la juventud, ¿no? Sí, es mejor que estén acá, se escucha mucho mejor y hay más gente también. Entonces, como que se reúnen todos acá y hay control. Hay diferentes tipos de actividades que pueden desarrollar. ¿Ya recorrieron un poquito? Sí, 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 ya recorrimos, vimos ahí las casitas ahí de comida. Y bueno, está buenísimo que los pibes puedan venir acá, rapear un rato para que se junten acá. Espectacular. Bueno, Amelia, en esta noche joven, qué importante que la gente, los padres vengan a acompañar a sus hijos en esta noche joven. Usted, mamá de un rapero. Sí, es de uno de los organizadores. A los 12 años empezó a rapear y bueno, le gustó y bueno, la municipalidad lo ayudó a hacer este evento. Además se acompaña a que la gente se entere, a que la gente vea que rapear y la música y todo esto es sacar un poco a los chicos de la calle, es una actividad buena, es una actividad sana. Sí, esa es la idea. Mi hijo ya terminó este año, o sea, se recibió de técnico electrónico y él está en la plaza con todos los chicos. Son chiquitos, de edad chiquita, y bueno, esa es la idea, de que estén en la plaza, pero no haciendo nada malo, sino haciendo su música, escuchando lo que a ellos les gusta, realmente. Bueno, estamos con Sebastián, que pertenece al grupo de Italia Rap. Una noche realmente linda, se presta, esta noche joven. ¿Cómo la está pasando, Sebastián? La verdad que, buenas noches, la verdad que la estoy pasando bien, la estamos pasando bien. Ya hace rato veníamos pensando con la municipalidad armar esto y por suerte se está dando todo como planeamos. Yo digo, qué importante que una comuna se preocupe por hacer eventos para los jóvenes, ¿no? Sí, exactamente, ya que el rap es visto, si bien no mal, pero de una perspectiva rara. Ya que nosotros queremos implementar que el rap sea bien visto, que la gente cuando nos vea rapear en la calle no diga, ah, mirá, este chico rapea bien, pero seguro es un vago, anda en la delincuencia. Nosotros tratamos de revertir eso, tratamos de dar conciencia y que el rap sea bien visto por la gente. Exactamente, darle una buena difusión como realmente lo merece. Claro, exactamente, que no hay que ser un vago ni un delincuente para ser un artista. ¿Cómo se desenvuelven y cuáles son las actividades fuera de todo esto que realizan ustedes mientras o en el lugar donde ustedes se encuentran? Y nosotros siempre nos reunimos en una plaza, que es ahí donde hacemos el evento. Y como acá, por ejemplo, de vez en cuando hacemos en escenario para que sea más llamativo y por ahí alguno pueda dar un show. Y siempre nos juntamos en la plaza y tratamos de hacer competencia y de ahí salen las competencias grandes, diríamos. ¿Van a otros lugares también? Sí, por todas las zonas andamos por hasta zona sur hemos llegado y con los chicos, por lo que es zona norte, se mueven por todos lados los chicos. Aparte vemos que tienen mucha creatividad. Sí, la verdad, por ahí uno piensa que es rimar palabras sin coherencia y no. Acá hay que ser bastante inteligente y saber usar el contenido que uno tiene. Núcleo, bienvenido a Zárate primero. ¿Cómo empezó esta historia de la música, esta historia de rapear? ¿Qué te incentivó a que te pasara? Primero, claro, comencé en la cultura de hip hop bailando break. Después, soy una persona que de chico escribió mucho y creo que tenía muchas ganas de decirle cosas a la gente, ganas de escribir. Me gusta todo tipo de música, me gusta el rock, me gusta la cumbia. Y bueno, a mi edad lo que me tocó vivir fue la época del rap, el crecimiento del hip hop y
de repente me sentí con muchas ganas de hacer música y fue lo que más me encajaba, lo que más me hacía sentir cómodo, y creo que eso fue lo que me impulsó al rap y a producirme también, ya que soy productor de muchos raperos. Creo que las ganas de decir algo, la herramienta que tenemos, que es la palabra, saber usarla, y así nació mi gana de rapear. ¿Cómo ves el trabajo que hace la comuna, una comuna, por ejemplo la Municipalidad de Zárate, con respecto a los jóvenes, este acompañamiento que está haciendo el municipio en estos eventos, en estos espectáculos? Personalmente no conozco quienes dirigen, pero quiero felicitarlos porque darle espacio a los jóvenes y no excluirlos de la sociedad con algo que por ahí, siendo adultos políticos, no conocen el rap, no conocen el hip hop, yo creo que fueron muy astutos en darle un espacio a los jóvenes, incluirlos en la sociedad y hacerlos parte de todo este crecimiento. Los felicito, la verdad que nos trataron muy bien y queremos dar lo mejor hoy en el show. La verdad que hay que seguir haciéndolo, hay que seguir apoyándolo, espero que sea de buen ejemplo para otras ciudades, para otros municipios, y que esto recién empieza. Y nada, con mucha fuerza, muchísimas felicitaciones y muy agradecido de estar en Zárate. Desde la Subsecretaría de Lima se dieron a conocer las acciones que se están realizando en la planta depuradora de líquidos cloacales. El monto de la inversión supera los 5 millones de pesos. Hablamos con Mario Picón, responsable de la delegación, y con Raúl Buzo, quien nos brinda detalles técnicos. Vamos a ver la nota. Bueno, Mario Picón, ¿cuál es la importancia para el vecino de Lima de estas obras? No, bueno, la verdad que es, en primer lugar, lograr el mejoramiento del sistema actual, de lo que ya está funcionando, que varias veces, y principalmente en lo que es los días de mucha lluvia, se nos complica bastante. De manera que esto, este reacondicionamiento, esta refuncionalización de lo que es la planta de tratamiento, nos va a permitir no solo que funcione mejor lo que está, sino bueno, también a futuro ir conectando más vecinos, seguir extendiendo lo que es la línea de conexión cloacal a distintos vecinos que lo soliciten, ¿no? Eso es una cuestión que, en la medida que técnicamente sea posible, se va a ir completando. Una obra, ¿no?, que había sido reiniciada en el 2015, bueno, con fondos de NASA, pero que después, con el cambio de gobierno, se vio parada y ahora asume el costo el municipio. Sí, lamentablemente, bueno, por distintas cuestiones, NASA no continuó con la obra, y bueno, esto es un compromiso del intendente de hacerse cargo, como así también, bueno, de lo que ya sabemos que fueron compromisos de campaña del intendente, como la construcción del Hospital Intermedio para Lima, que es una obra anunciada por él y prometida por él, y bueno, que ya está en plena ejecución. Y bueno, como otros compromisos más, como el tema del parque urbano, como el tema de la Avenida 11, son todos trabajos que se pueden concretar ahora a partir de este año, que ya comenzaron hace un tiempo y están en plena ejecución, gracias justamente a los manejos responsables que se han hecho por parte del municipio y por parte puntualmente del intendente. En Lima se está viendo esa particularidad, ¿no?, que recién empieza el año, siempre enero es un mes bastante deprimido, pero en Lima ocurre todo lo contrario, hay muchas obras en marcha. Sí, afortunadamente sí, comenzamos el año de esa manera y bueno, con todas las expectativas de poder continuarlo de una manera mejor, todavía sumando la mayor cantidad de mejoras posible para los vecinos de Lima. Estamos trabajando en la planta, más precisamente es el reacondicionamiento de la planta depuradora de los líquidos cloacales de Lima. Se empezó con lo más difícil, que es el pozo de bombeo, que era, no funcionaba prácticamente ninguna de las bombas, las teníamos que colgar porque todas las guías y todas las cañerías estaban muy deterioradas por el paso del tiempo. Es un proceso de corrosión que ya estaba en su límite, tendríamos que cambiarlas sí o sí. Y bueno, es el paso más difícil porque es donde se derivan los líquidos, directamente se elevan los líquidos, eso permite que toda la localidad tenga un nivel bajo para que desagüen bien las cloacas de los usuarios. Y bueno, ahí empezamos con eso, que es lo más complicado, y ya lo estamos poniendo en marcha. ¿Esta planta ya había sido construida hace muchos años atrás? Sí, esta planta se puso en funcionamiento hace 10 años y ya estaba construida anteriormente, había tenido un parate, o sea que la obra en realidad tiene cerca de los 16 años. Pero bueno, estaba haciéndose la reparación hace un tiempo atrás y quedó parado, y ahora retomamos con una empresa y a través de una licitación que sacó la Municipalidad de Zárate.
¿Cuál es el costo que tiene para el municipio la obra? El costo del municipio, el presupuesto oficial es de 5.400.000 pesos y bueno, lo que pretendemos es que con ese costo, que es tratar de que la planta funcione como corresponde, con los principales, digamos, elementos de la planta y otros elementos que son más que nada piletas, el perímetro de la planta, las calles y todas esas cosas, pueden llegar a quedar para una segunda etapa. Mientras el tiempo lo permita, ¿cuál es el plazo de obra? Estamos alrededor de los 60, 90 días. La Dirección de Salud Territorial trabaja en forma coordinada con los centros de atención primaria para facilitarle a los vecinos el acceso a la salud. Además, se llevan a cabo charlas informativas sobre el dengue. Hablamos con Antonella Núñez, responsable de dichas acciones, y esto nos contaba. Se están realizando diferentes actividades en los centros de atención primaria. Contanos un poco de qué se trata. Sí, estamos trabajando lo que nosotros llamamos referencia y contrarreferencia. Estamos en los centros de salud, las agentes sanitarias, brindando talleres, trabajando en lo que es promoción y prevención, que es donde apuntamos, que eso es la atención primaria. Bueno, todos los lunes de 10 a 1 de la tarde están las agentes sanitarias para poder trabajar distintos casos que son derivados de los distintos especialistas, también trabajo, digamos, que se capta en terreno a través de las unidades sanitarias móviles. Después lo que hacemos es trabajar fuertemente en hacer el nexo con la sala, ¿no? Ser la puerta de entrada al sistema de salud. Eso es lo que estamos trabajando. También se dan charlas sobre la prevención del dengue. Sí, sí, sí. Trabajamos el año pasado, bueno, 2016, trabajamos con las agentes sanitarias haciendo distintas capacitaciones y especializándonos en diferentes temáticas, y una de ellas es el dengue, cómo prevenirlo, las medidas preventivas, la sintomatología. Entonces, eso es lo que estamos implementando en las salas, ¿no? Esas temáticas que trabajamos, ahora compartiéndolas a la gente, comunicando para lograr esto, ¿no? La prevención. En los últimos meses también se avanzaron y en algunos casos se terminaron las obras en diferentes CAPS. Todo este abordaje que hace la Secretaría de Salud en estos lugares, ¿cuál es la respuesta de la gente cuando ve los lugares que están muy activos y están modificados con más comodidades? Sí, la realidad es que la gente está muy contenta y tienen respuesta. Entonces eso significa que la gente está concurriendo a la sala, sube la demanda porque la gente se acerca, porque sabe que tiene una respuesta, porque cualquier duda que tengan van a estar informados, más allá de la atención. Bueno, en la colonia municipal Salud estuvo dando atención a los chicos, en este caso específicamente a los del hogar Santa Teresita. Sí, así es. Una vez más estamos trabajando de forma integral, así como lo pide nuestro señor intendente Osvaldo, trabajar de forma integral. Estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Humano, en este caso brindando asistencia, control, digamos, a los chicos del hogar Santa Teresita. En este momento nos encontramos ahí trabajando. ¿Cuáles son los controles específicos que le realizan las enfermeras y los médicos a los chicos? Bueno, en primer lugar, pasan por el sistema de enfermería, todo lo que son el control de talla, peso, tensión arterial, y luego con la médica generalista que atiende pediatría, y bueno, se trabaja fuertemente todo lo que es el sistema respiratorio, y bueno, control de niños sanos. El objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Integrar a la mayor cantidad posible de la población al sistema de salud del municipio. Así es, ese es nuestro objetivo, integrarlos y que todos tengan el acceso gratuito, que es lo que brindamos desde la Secretaría de Salud, así lo pide la doctora Rosana, la Secretaría de Salud, y el señor Intendente Osvaldo Cáfaro, que trabajemos de esa forma. Continúa en marcha Recopila, la campaña de recolección de pilas y baterías, que tiene como objetivo evitar que sean arrojadas en la vía pública o dentro de bolsas de residuos. Hablamos con quien es responsable de esta acción, Juan José Ferrari, director general de Políticas Ambientales. Bueno, Juan José Ferrari, ¿cómo ha sido la repercusión del inicio de este programa denominado Recopila? Mirá, hemos tenido buena aceptación, inclusive
Ya muchos comercios nos han avisado que ya están por la mitad los bidones que le hemos entregado. Ellos son comercios que habitualmente venden este tipo de mercadería, venden las pilas, venden las baterías. Entonces, cuando muchos de sus clientes van con sus artefactos electrónicos, sus cámaras fotográficas, le hacen el cambio de pilas y baterías, o sea, la repercusión es buena. Inclusive acá mismo en la sede de la subsecretaría también nos han traído pilas, o sea, pueden mostrar que hay varios bidones llenos, inclusive mucha gente que ya estaba recopilando las pilas, porque vamos a nombrarlo con el mismo nombre de recopilar, que ya la estaban juntando las pilas y no sabían dónde disponerlas, porque sabían que no podía ir con los residuos tradicionales de los que sacan sus residuos domésticos, porque es un elemento contaminante. Bueno, por suerte lo empezaron a acercar, y entonces ahora ya saben dónde pueden disponer de las pilas que estuvieron guardando durante el largo periodo en sus domicilios, porque sabían, como reitero, era un elemento contaminante. La idea es que seguir profundizando esta campaña, seguir dándole mayor difusión. Ya se nos acercó el Colegio de Farmacéuticos, donde también quieren ser partícipes de esta campaña, para tener un recipiente en la farmacia, porque ellos también venden algunos artefactos eléctricos o electrónicos que llevan baterías. Entonces, cuando se hace el cambio de las baterías, poder disponerlo en un lugar, casualmente en esto, en lo que estamos haciendo en este programa de higiene urbana, con la denominación Recopilá. Y ahora, cuando empiece el periodo lectivo, vamos a hablar también con las instituciones educativas para que acercarle un recipiente en los colegios, para que todos los alumnos traigan las pilas desde su casa y las puedan depositar en un lugar seguro, y evitamos la contaminación del aire, del suelo y del agua, que es lo que generan estos elementos tan diminutos como son una pila, una batería, o consideramos las baterías tipo moneditas que se utilizan en los controles remotos o en la llave de los automotores, esas también son contaminantes. Entonces, bueno, la intención es sacar de circulación y que no vayan con los residuos convencionales. No tiene fecha de caducidad el programa, va a continuar durante todo el año. El programa no tiene caducidad, el programa al contrario, se va a seguir incrementando. Es decir, tenemos la suerte de que Sodería San Jacinto nos dona todos sus bidones que salen del circuito de recirculación. Entonces, siempre estamos recibiendo recipientes, y a su vez al que no tenga o el que no tenga la posibilidad, también le decimos que lo puede almacenar en botellas o en frascos de plástico y después alcanzarlo o en los comercios que ya están habilitados o acá mismo en la subsecretaría en Alén 780. Nosotros acá estamos recepcionando, y una vez que tenemos un volumen considerado, llamamos a la empresa que va a hacer la disposición final para que venga a hacer el retiro de todo este material que hoy es pequeño, pero es contaminante. La Ciudad Avanza TV fue en busca de la palabra del director general de Cultura, Julio Belando. El funcionario nos cuenta las múltiples propuestas que hay para este fin de semana. Vamos a verlo. Bueno, Julio Belando, actividades culturales para el fin de semana, ¿cuáles son? Bueno, así es, estamos trabajando mucho en estas actividades para el fin de semana, que es, como venimos diciendo, es una agenda de verano bastante completa, amplia, que abarca distintos espacios del territorio de la ciudad y dirigida a los públicos más diversos, interactuando con todas las áreas que tienen que ver con la Secretaría de Desarrollo Humano y proponiendo, como siempre, estas actividades que son recreativas, culturales y gratuitas, por supuesto. El fin de semana este particularmente tenemos un espectáculo de títeres, el Grupo La Tramoya de Neuquén, que nos va a visitar en la Quinta Jovita. Es un espectáculo de títeres para jóvenes y adultos, una obra sobre el mito de Perseo, es el Grupo La Tramoya, y esto va a ser a las 21 horas en el patio de las Glicinas en la Quinta Jovita. Esto es una actividad destacada, un poco más original de lo habitual, porque no estamos acostumbrados por ahí a ver títeres para adultos. Yo creo que va a ser muy interesante. Por otro lado, volvemos al tango, o sea, la primera actividad tanguera importante de este año la vamos a tener en el Galpón de la Aduana, en la Ciudad del Tango, a partir de las 21:30, 22, va a ser una gran milonga. Ahí va a estar presente haciendo una exhibición la pareja de Carolina García y Fernando Chacón, que son chicos que han recibido muchos premios
bailando tango por distintas partes del país, son de Capital Federal, son los artistas invitados, la animación va a estar a cargo de Rubén Silva, va a estar coordinado por el Taller Municipal de Tango, y es una manera que tenemos de comenzar a vivir el prefestival, de algún modo. O sea, ya estamos viviendo clima de festival de tango para el mes próximo, así que con esta milonga arrancamos a darle ritmo de tango a la movida cultural de la noche, el sábado en La Ribera. En La Ribera también el día domingo vamos a tener desde las 18 horas una actividad que se llama Niños en La Ribera, una actividad básicamente destinada a los más pequeñitos, que es un espectáculo a cargo del grupo La Circoneta. Van a ser todo atracciones circenses. El grupo La Circoneta es un grupo de campana. Esto obviamente va a ser en el Paseo de La Ribera, frente a lo que era el balneario, el ex balneario municipal, en el Costanera Sur. Y de alguna manera, coronando todo el fin de semana, vamos a hacer también una especie de precarnavales o precorsos en los que estamos acompañando en realidad a la Sociedad de Fomento de Barrio Protierra y la comparsa Arasabí, que son los que organizan un corso justamente en la Plaza de Protierra. Y ahí van a haber corsos el día sábado desde las 21 horas y el día domingo desde las 19. Ahí va a haber una serie de batucadas locales como Arasabí y algunos números de música tropical, como la Master Sound, Chino y la Innovación y otros artistas invitados que promueve el mismo barrio. Nosotros estamos acompañándolos con infraestructura, con apoyo logístico. También es una especie de precarnaval y supongo que los carnavales importantes como el festival van a ser en febrero. Como es habitual en el municipio, durante los meses de verano hay muchas actividades. Sí, por supuesto, la verdad que estamos con una agenda que no ha parado desde el año pasado, vamos como en continuado. La idea del secretario de Rodrigo García Otero era que no pararemos la actividad cultural, pero sí que ampliemos la oferta que estamos haciendo en cuanto a variedad, pero sobre todo en los espacios abiertos. Trabajamos sobre los espacios abiertos, aprovechando el clima de verano, por supuesto, y mientras tanto vamos trabajando sobre la agenda futura que volverá a los espacios tradicionales y proseguirán los CEPAN también. Esto vale la pena también aclararlo. Estamos trabajando durante todo el verano con la Escuela de Animación Sociocultural, con talleres que son muy importantes para los niños, los jóvenes y también los adultos, en los distintos espacios de los cuatro CEPAM. Esto no se paró tampoco, o sea, las clases prosiguieron normalmente y se pueden seguir inscribiendo los chicos en los CEPAM. Noche Joven, viernes 27 de enero en el Paseo de La Ribera. 20 horas, show de BMX, maquillaje artístico, Bar de la Palabra, ¿qué pinta la juventud? Bandas en vivo. Venía a pasar una noche diferente. Invitan Asociación de BMX y Zárate Municipio. Gobierno Osvaldo Cáfaro.
La Secretaría de Servicios Públicos mantiene alto su nivel de acción en nuestro partido. Nos detalla más al respecto el funcionario a cargo de dicha área, Aldo Morino. Bueno, Aldo Morino empezó el 2017 con mucha actividad para servicios públicos. ¿Cuáles son las actividades que se están desarrollando esta semana? Bueno, mira, la época esta del año, ¿no es cierto?, es complicada porque tenemos un poco disminuido el equipo debido al periodo de vacaciones que toma el personal y preferentemente, como justamente vos sabés que enero es un mes particular, justamente en el tema de construcción y provisión de materiales, que no contás con toda la provisión normal que sí lo haces durante el año. Por lo tanto, tratamos de dar el periodo de vacaciones a la mayoría del personal en el mes de enero, pero sin perjuicio de eso tenemos siempre algunos equipos preparados y seguimos adelante con la planificación del trabajo que tenemos, como es el bacheo en la ciudad, donde estamos haciendo con tres tipos de material, estamos haciendo un bacheo con hormigón rígido, con asfalto en frío y asfalto en caliente. Es decir, que eso tenemos un programa de bacheo que lo seguimos adelante, un poquito por ahí retraído por la temporada, pero seguimos adelante con ese plan. Después tenemos también el tema de mejoramiento de calles, que lo venimos haciendo por diferentes barrios, que también hay una programación para llevar adelante, y juntamente este año se van a hacer el mejoramiento integral de varios lugares. Estuvimos trabajando en lugares donde, ¿no es cierto?, había que intervenir muy profundamente, como fue en la zona de Los Rosales, donde se hizo un saneamiento de todo el lugar, zanjeo, acondicionamiento de calles. Estuvimos en el barrio Azcárate y seguimos haciéndolo en diferentes lugares. También tenemos un programa para limpieza de la ciudad, de lo que son toda la formación de microbasurales, que bueno, estamos trabajando constantemente y siempre aprovechamos este medio para pedirle solidaridad al vecino y colaboración, porque justamente, ¿no es cierto?, se arroja mucha basura en lugares que no está permitido y hay que ser un poquito ordenado, porque la recolección de residuos la empresa la hace en forma periódica y queremos la colaboración para mejorar todo esto. Después tenemos lo que es en verano el programa de riego, también estamos haciendo, ¿no es cierto?, riego en diferentes zonas de la ciudad. Vos imagínate que tenemos alrededor de 3.000 cuadras de calle de tierra, y esto cuando el calor se mantiene sostenido varios días hay que hacer el riego correspondiente. Estamos tratando de llegar a todos lados, tenemos 5 equipos trabajando, así que bueno, todo el esfuerzo que demanda el día a día, el mantenimiento de sumidero. Vos fijate que este último fin de semana llovieron aproximadamente 80 milímetros y no hubo anegamientos en la ciudad importantes. Eso se trasluce en un trabajo que se viene haciendo de mantenimiento. Sí, por ahí vos vas a ver que algún matutino publica algunas fotos vía WhatsApp, que siempre en una ciudad tan grande vas a encontrar lugares que con alguna problemática, pero es inevitable. Y bueno, este es el trabajo que se está haciendo de servicios públicos. Acá tienen oficina de atención al vecino. ¿Cuáles son los principales reclamos o demandas que hacen en estas oficinas? No, mira, nosotros normalmente estamos tratando de tener de servicios públicos contacto con los referentes de cada lugar, de cada barrio. Sí tenemos la recepción de los reclamos de pedido de vaciamiento de pozos negros. Eso funciona aquí en el Corralón y es un trabajo que también es un trabajo que no se publicita, pero se están haciendo mucho trabajo de extracción de pozos en diferentes zonas de la ciudad. Vos imaginate que tenemos hoy 4 camiones trabajando constantemente, día a día, y están haciendo este mantenimiento sanitario en la ciudad. Así que, bueno, acá eso tenemos directamente, esa demanda la recepcionamos aquí en el Corralón, y después tenemos una relación muy fluida con relaciones a la comunidad, donde tratamos de interactuar con los referentes barriales. Es decir, que hay lo importante, creo, y es la política que quiere que llevemos adelante el intendente, es tener referencia, permanente intercambio con los referentes barriales, porque ellos realmente saben dónde está la problemática. Y bueno, tratamos de llegar a todos lados y sabemos, ¿no es cierto?, que a veces hay lugares que quedan más postergados en el tiempo, pero bueno, estamos trabajando de acuerdo a la capacidad. Mencionaba recién la avenida Santa Fe, también Servicio Público trabajó ahí desmalezando
todas las tierras que están al costado de las vías, un lugar muy caliente, ¿no? Donde muchos vecinos habían denunciado casos de inseguridad. Sí, bueno, realmente a veces tomamos trabajos que no estarían en nuestro cargo porque todo lo que es la maleza a la vera de la vía tradicionalmente se tiene que hacer cargo de la empresa que tiene la concesión del servicio ferroviario. Lamentablemente, como no lo hacen, tenemos que actuar nosotros. Estuvimos también a la vera de lo que es el parque urbano y bueno, tratamos de solucionar este inconveniente porque también estuvimos conectados con la gente, con el secretario de seguridad del municipio y él nos planteó la necesidad de llevar adelante una limpieza de la zona para que, ¿no es cierto?, brindar más seguridad y bueno, lo hemos hecho, como muchos lados que estamos interviniendo también con todo lo que es el equipo de poda que tiene el municipio. La posta sanitaria en zona de Islas continúa brindando atención médica en múltiples especialidades a los vecinos. Vamos a verlo. Gonzalo Mariluis, jefe del Departamento de Salud Territorial, bueno, ubicados en esta posta sanitaria, en el ingreso al Recreo Key de zona de Islas, donde, bueno, justamente no se planifica una atención cercana al vecino de la isla, en este caso en el acceso al recreo, con la gente que viene, consulta, quita dudas. Sí, sí, total. Esto, la posta, bueno, estaba instalada ya, gracias a la decisión política de Osvaldo. Y bueno, este año, el año pasado en realidad, 2016, lo que se hizo mucho hincapié fue de reforzar la presencia y la concurrencia de los médicos, de las especialidades que tenemos dentro del equipo de salud. Entonces, bueno, básicamente por mes venimos con una obstetra, una generalista que atiende tanto pediatría como clínica médica y un odontólogo. Y todos los viernes viene la enfermera a acompañar ese proceso con la agente sanitaria que tenemos acá en zona isla, que es la que se encarga de avisar a la gente, de ver los turnos, de hacerlos, de generar todo lo en la parte continental todo lo que requiera la atención, ¿no? ¿Mucha gente vive aquí cercano a esta posta sanitaria? Y aproximadamente viven unas 40 familias con distintas demandas, con distintas historias de vida. Entonces, bueno, la idea de nuestra secretaria de salud, la doctora Núñez, es generar un espacio de confianza y de permanencia en el tiempo de los médicos que vengan el primer viernes venía obstetra y así sustantivamente para que la gente se acostumbre a la atención médica que brindamos en Isla, ¿no? Un servicio que es gratuito, que va a continuar todo el año y que se hace, como me decís, cada viernes con diferentes especialidades. Exacto, sí, sí, nosotros todos los viernes concurrimos a la isla, es algo que por más que llueva no tenemos impedimentos. Si bien el año pasado hubo una cuestión de inundación, pero tratamos de venir o en tractor o embarcados, pero bueno, la idea es que la gente de la isla tenga este mandato que nos deja la secretaria, que es de venir continuamente, de entregar medicamentos cuando el médico los receta, de entregar anticonceptivos, de venir con todas las vacunas para aquellos chicos que no tienen el calendario de completo de vacunación, vacunarlos, de hacer talleres. Estamos haciendo muchos talleres de dengue, de lactancia materna, aquellas que son madres o van a ser madres muy pronto. Bueno, eso es un poco el mandato que tenemos hoy día. Además, evidentemente se evalúa la cercanía de la gente a que tal vez no puedan concurrir al hospital intermedio municipal o al hospital de la ciudad, sino que esto queda cerca, está a mano, digamos que se le acerca a la gente la salud. Exacto, es tal cual el mandato de Osvaldo, de la salud cerca de la gente, es acercar la salud a la gente, generar talleres, generar vínculos con el hospital intermedio a través de la posta. Digo, nosotros somos la primera en atención primaria, el primer nexo que tiene la gente con el circuito de salud. Entonces de ahí se disparan, bueno, si la gente necesita alguna especialidad determinada, se genera el turno, se generan las condiciones para que la gente tenga el acceso a la salud. ¿Está estudiando alguna posibilidad? Le pregunto esto fuera de agenda, por ahí me lo podés decir, de que se agreguen más postas en diferentes puntos de la ciudad. ¿Esto se está viendo, se evalúa, está solicitado por algún tipo de escritor de la comunidad? Nosotros lo que sí tenemos es, en zona isla tenemos la posta, que es un lugar físico, es un container dentro de las instalaciones del Recreo Caidel. Después tenemos la zona de Dársena, que es otro lugar que queda alejado de la posta, que una vez al mes también concurrimos ahí, eso me había faltado decirlo, porque las distancias son lejanas.
En la parte continental, o sea, en Zárate, tenemos el programa Salud Territorial, que la idea es que este año se amplíen más barrios, como el año pasado hicimos 34 salidas con 34 barrios con la unidad sanitaria móvil. La verdad que desconozco si hay un pedido, pero sí que la gente se quede tranquila, que los móviles de salud territorial van a estar en todos los barrios, en las necesidades donde la gente lo requiera, ¿no? Bueno, estamos con la vecina Rocío, que se acercó a la posta sanitaria en el ingreso del recreo Kaiden en zona de Islas. Bueno, preguntarle justamente de qué zona viene, por qué se acerca, control, atención. Sí, vivo acá en esta cuadra, en la isla, y vine a atenderme, siempre vengo. Buena la atención. La gente, cada vez que se entera que hay un servicio, se acerca y accede a la atención médica que este equipo de salud les puede brindar. Sí, sí, todos vienen y se atienden acá. ¿Has acercado a tus hijos también? ¿Estás con tu nene en brazo? Sí, sí, siempre lo traigo también. A la pediatra y eso, hacerlo atender. ¿Cómo es la atención? Buena, buena, hasta ahora. ¿Mucha gente vive por acá cerca? Y hay bastante vecinos, sí. 20. ¿Con tu familia, con tus hijos? Con él y mi marido, sí. En el caso de hoy, servicio de obstetricia, está brindando. Sí, obstetricia. ¿Las chicas bien? ¿Consultaste? ¿Sacaste dudas? Sí, sí, todo bien, hasta ahora, todo bien. Está bueno que esté un puesto cercano a la gente y que brinde una buena atención, ¿no? Esto es primordial. Sí, porque otra cosa no hay, ¿viste? Así que por un lado está bueno que vengan, por lo menos una vez a la semana vienen. Esta semana la Ciudad Avanza TV recorrió la costanera de Zárate para dialogar con los vecinos. Los momentos en familia y las actividades deportivas ya son parte del paisaje cotidiano de este espacio público recuperado. Vamos a ver las imágenes. Lorena, son habitués de la costanera de Zárate, ¿vienen siempre? Sí, es un lugar elegido especialmente por mi familia, por el espacio, por el lugar que tiene, hermoso. ¿Qué suelen hacer? ¿Tomar mate? ¿Disfrutar? ¿Caminar? Sí, venimos a caminar, traigo a mis hijos a veces con el roller, venimos a tomar mate, aparte se disfruta de cualquier forma, si venía a caminar o a comer, aparte los lugares que pusieron ahora de comida, muy lindo, la verdad espectacular. ¿Qué es lo que más te gusta del lugar? El cuidado, veo que hay seguridad también, te puedes sentar a tomar mate tranquila, dejar los chicos que disfruten, cosa que en otra ciudad como ser la de Campana no hay. La costanera se disfruta en cualquier momento del día, ¿no? A la mañana, a la tarde, a la noche. Sí, sí, en cualquier momento del día, en cualquier horario. He venido de madrugada los fines de semana y es espectacular la cantidad de gente. Se disfruta. Bueno, Graciela, habitué de la costanera para hacer ejercicio. Sí, sí, todos los días, caminata. Sí, sí, muy lindo todo. Estamos re contentos porque el que no conocía la costanera, cuando se inició toda esta obra, uno que va mucho para el lado de Santa Fe y todo, siempre admiramos la costanera de Santa Fe, qué linda, bueno, ahora podemos disfrutarla acá. ¿Cuál es el horario que más le gusta de la costanera? No, todos los horarios, disfrutamos mucho también de acá, de la chapa que le decimos nosotros, que es la ciudad de Tango, y venimos mucho a la mañana más que nada, pero después a los fines de semana, sí, a la noche disfrutamos también de acá de este emprendimiento. A la mañana ejercicio y a la noche esparcimiento. Sí, fin de semana algún para relajarse. ¿Cuál es el lugar que más le gusta a la costanera, que más placer le da? Y por donde está Prefectura, toda la vueltita que está el viejo balneario, que está en toda la escalinata, es el que siempre le digo a mi marido cuando caminamos que es el que más me gusta. La sombrita de los árboles. Sí, sí, es un lindo lugar. Bueno, Eli, nos comentabas que es tu primera vez en la costanera. Sí, yo soy de Campana, pero hace como 15, 20 años que no vivo más ahí y estoy visitando a mi familia y bueno, justo mi padre venía a pescar por acá y decidimos venir a tomar unos mates acá a la costanera, que nos habían dicho que estaba muy linda y así fue. ¿Te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? El restablecimiento del espacio verde y también el complejo
este que hay lugarcitos de panadería. ¿Cómo se llama? Ciudad del Tango. Sí, muy lindo, la verdad que sí, una muy buena impresión. Tocó un día ideal hoy, ¿no? Porque hay vientito, está agradable. Total, total, ¿no? La verdad que está muy lindo, tranquilo, el río siempre es un gusto, ¿no? Visitarlo y zonas verdes, la verdad que mejor imposible. Bueno, estábamos recorriendo la costanera y nos encontramos que, bueno, clases de Tai Chi en este lugar hermoso. Invitamos a la gente, ¿no?, que se sume. Sí, sí, como todos los años, de la Dirección de Deportes, me envían a la costanera para poder transmitir lo que yo hago. Mi área en este momento es Tai Chi Chuan y concepto de la gimnasia china para la salud. Así que lo invitamos a todos los días jueves a las 9:30 de la mañana. Nos encontramos acá en este predio del ex balneario y practicamos Tai Chi en este lugar maravilloso que tiene nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias a ustedes por difundir todo lo que le hace bien al ser humano, la calidad de vida, los distintos deportes. Así que me pone muy contento. Y más allá de venir y dar clases acá, ¿sos usuario habitual de la costanera? Sí, sí, sí. Yo conozco la costanera que no podíamos pasar. Esto que vemos de venir y bajar Rivadavia y llegar hasta acá, bueno, desde esa época siempre traía a los alumnos a correr y veníamos solamente, usábamos poco, pero hoy tener esto es fascinante y venimos con los chicos de Kung Fu a entrenar, realizamos clases de arquería, clases de Qigong, en bicicleta, nosotros usamos mucho la costanera. Bueno, Nora, haciendo este tipo de Tai Chi en la costanera, ¿no? De un lugar muy especial. Es espectacular el lugar, el entorno, la verdad que muy positivo. Y el Tai Chi, que es meditación en movimiento, necesita un entorno natural. Es lo ideal. Yo lo practico de hace 10 años y es muy bueno para la salud. Es el lugar ideal, ¿no? Porque está la paz del río, los árboles. Sí, el lugar es ideal porque es un ejercicio para hacer al aire libre. Entonces, nuestro profesor nos trajo acá y estamos todos felices. ¿Es habitué de la costanera más allá de venir a hacer sí. Tai Chi? Sí, sí, sí. Me encanta. Está hermosa la costanera. ¿Cuál es el lugar que más le gusta? Y este lugar es hermoso para hacer este deporte. Y después acá el chaperío está hermoso para comer. Y ni hablar del profesor, ¿no? El profesor número uno. Sí, número uno. Bueno, Leticia viene siempre a hacer este ejercicio a la costanera. Empecé en octubre, así que siempre fui deportista. Y hacer este tipo de ejercicio en este lugar. Este me valió mucho, me cambió la vida, le digo la verdad. Voy a Pilates también, así que me cambió muchísimo la vida este ejercicio. Me gusta mucho el deporte. ¿Cuál es el lugar de la costanera que más le gusta? Y acá me gustó este lugar que eligió el profesor. La verdad que estamos todos contentos y estoy contento con todas las chicas. Nos somos muy compañeras, así que venimos los días. Martes vamos ahí al Centro Cultural Tito Alberti y los jueves venimos acá. Y más allá de venir a hacer ejercicio, ¿viene para disfrutar, para tomar mate a la costanera? Sí, bueno, a veces no me da el tiempo, pero por eso ahora los jueves al no llover y todo, que podamos venir, vengo. Todavía desde octubre hasta ahora no falté un día. Así que bueno, esto me cambió la vida para mí, la verdad que sí. Te presentamos la agenda cultural de este fin de semana y te recordamos que todas las actividades son de entrada libre y gratuita. Sábado 21, títeres para jóvenes y adultos, presentación de Perseo, tragedia para teatro de títeres, a las 21 horas en la Quinta Jubita. Sábado 21, milonga popular desde las 21:30 horas en el galpón de la ex aduana Ciudad del Tango. Sábado 21, precarnaval, batucadas y bandas musicales, a las 20 horas en Plaza de Barrio Protierra.
Domingo 22, espectáculo para chicos La Circoneta, a las 18 horas en el Paseo de la Ribera. Domingo 22, precarnaval, batucadas y bandas musicales, desde las 19 horas en Plaza de Barrio Protierra. Hemos llegado al final de esta edición de La Ciudad Avanza TV. Les agradecemos por haber compartido con nosotros 60 minutos de información del partido de Zárate. Para hacer cualquier consulta pueden hacerlo a través de nuestro Facebook y a través de nuestra página web www.zarate.gov.ar. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima edición de La Ciudad Avanza TV. Hindsight is fleeting, oh, and your heart...